Luego de un referéndum ilegal, represión policial, manifestaciones, heridos de figuración, una huelga general convocada hace meses y el mayor desafío a las instituciones democráticas de España, llegamos a este punto. Venim d'uns dies especialment intensos, carregats d'emocions. Una vegada més, el poble de Catalunya va demostrar ahir que està unit, que és un sol poble, que fa pinya en la defensa dels valors de la democràcia. I ho va fer de la manera que sempre fem i volem fer les coses, amb civisme i en pau. Seguramente las autoridades españolas deberían explicar mejor lo que ocurre en Cataluña, con visiones más ponderadas que ayudaran a entender un problema político que sabemos que es complejo. Un compromís de fer-ho amb una porta oberta sempre al diàleg, que el meu govern no es desviarà ni un mil·límetre. Después de la que Armado quiere negociar. ¿Negociar qué? ¿No le ha quedado bastante claro que no hay nada que negociar? Atizó las masas y ahora quiere negociar. De nuevo quieren dar imagen de represión cuando no ha sido así. Por lo menos España, y no el Estado español, hable con propiedad, señor Carles Puigdemont, es una democracia y solo se sienten oprimidos los antisistemas y los que no saben convivir bajo unas normas comunes. Solo se sienten oprimidos los que quieren destruir el país, porque yo la verdad que nunca me he sentido reprimido en mi país. ¿Será que sus actuaciones están al margen de la ley y por eso se sienten sometidos? Pues es lógico, si no respetas la ley siempre estarás perseguido. No traten de confundir a la gente, no la confundan más. No traten de jugar con los sentimientos de los ciudadanos y no les desilusionen con falsas promesas de independencia. Y especialmente, no tensen más la cuerda, porque lo único que hacen es confrontar al pueblo. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles. En cuanto al mensaje del rey, señores políticos, dejen de tergiversar la realidad. El rey no ha asumido el discurso de Rajoy, el rey ha asumido su propio papel, el del monarca de todos los españoles. El de una historia y el de un país común. Usted dirá que ha desencantado a muchos catalanes, pero ha defendido realmente los intereses de muchos otros catalanes y españoles. No piense que todo Cataluña es como usted quiere que sea. De nuevo, la historia pondrá a cada uno en su lugar y la justicia también. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Y solo me gustaría puntualizar algo. Que el Código Penal Español, en el título 23, sobre delitos contra la Constitución, hay un apartado en el capítulo de la rebelión que especifica que declarar la independencia de una parte del territorio nacional es un delito. Esto es en el 472, pero en el 473, en el artículo 473, dice que los que inducen a los rebeldes o lo hayan promovido y sostengan la rebelión pueden ser castigados con penas de entre 15 y 25 años de prisión. Y claro, todo esto no podrán ostentar cargos públicos ni podrán trabajar como funcionarios. Ellos y todos sus seguidores. Bueno, este es mi punto de vista.